Hey, ¿qué tal, Pinos y Pinas? ¿Cómo están? El día de hoy tenemos otro review de otro disco. Este año viene con todo, chicos, se los repito una vez más. Un año con muchas promesas, con muchas cosas que vienen muy chidas. Ya vamos muy adelantados en el calendario de discos. De hecho, creo que los que están confirmados ya salieron todos, ya que hay muchas bandas que simplemente han sacado sencillos, tales son como Smashing Pumpkins, como una banda que me gusta a mí que se llaman Last Dinosaurs, o... ¿Qué otra más? O John Mayer, por ejemplo, que solo ha sacado la canción New Light, con ese video tan simpático, y no hemos visto algo nuevo, ¿ok? O sea, un nombre de un disco nuevo. Pero el disco, aparte del de Nine Inch Nails, más nuevo de música con la que simpatizo, es el disco de Gorillaz de Now Now. Y el día de hoy les voy a dar una pequeña reseña. Sí, sé que me esperé muchísimo tiempo como para hacer una reseña pequeña, pero es que más que nada mi conclusión tuvo que... Necesitó tiempo. Porque desde que escuché Humility, y literalmente yo escuché Humility ya cuando habían sacado el segundo sencillo, Source. Está bien raro ese nombre. Que también me gustó mucho esa canción. Pero llegué al momento en el que pensé, pues tal vez es como un The Fall, ¿no? Plastic Beach, The Fall. O sea, Plastic Beach salió y wow. Y luego The Fall, te lo sacan de la nada, The Fall. Y es un buen disco, pero se ve que lo hicieron apresurado. Pero este disco no. Este disco se ve esa esencia que era por lo que muchos... no les convencía mucho Humans, porque habían, creo que nada más dos, tres canciones, de hecho me estoy seguro que dos o tres, que en las que no hay alguien con quien estuvieran tocando. Siempre había una colaboración, siempre había un invitado. No había casi ninguna canción en la que solo fuera Damon y un fondo musical bonito, como lo ha catalogado muchos lugares y muchas críticas, que es lo que Gorillaz necesitaba. Y de Now Now es solamente eso, ¿ok? Entonces, yo llegué a pensar eso, tal vez es como The Fall. O sea, Damon lo hizo rápido, pero no, sí se ve que hay mucho esfuerzo detrás. Y se escucha... Se escuchan algunas canciones con colaboradores, con invitados, no les voy a decir que no. Pero lo hacen en una cantidad moderada, lo cual está muy bien. Por lo cual, si alguien me dijera de Now Now te gusta más que Humans, yo diría sí. Tal vez haya una o dos canciones que no son mi like al 100% porque son un poquito repetitivas. Pero la canción con la que abre el disco, Humility, y la canción con la que cierra, que se llama Sukai, con la que acaba, es mi canción favorita del disco. Me gusta muchísimo esa canción. Pero una canción que jamás me acabó de gustar, más que nada, fue porque ya habían salido muchas canciones que, aunque eran medio movidas, a comparación de otras canciones y otros discos, estaba muy tranquilita, muy suave. Entonces yo esperaba una canción así como con un beat fuerte, como lo llevó Humility y Magic City. Pero salió Fireflies, que es la canción que no me gusta tanto del disco. Y hay todavía otra. Sí, creo que nada más Fireflies es la única que siento que es un poquito, no sé, le falta un poquito. Pero solo esa canción. Y de ahí en fuera sería... ¡Pum! Yo creo que le estaría ganando al Humans, al The Fall, tal vez yo creo que a los D-Sides y G-Sides. Luego haré un video catalogando mis discos favoritos de Humans, perdón, de Gorillaz. Todos mis discos, bueno, todos los discos de Humans los voy a catalogar. Y aparte también me tardé porque quería ver si podía comprarme el disco por ahí, si lo veía, pero no he tenido tiempo para ir a ninguna tienda de discos. Más que nada porque estoy enfermo y no quiero exponerme mucho. Entonces, cuando esté bien, voy a comprarlo y van a ver el unboxing en este canal. Así que bueno, pepinos, este fue el pequeño resumen y lo que yo pienso de este nuevo disco de Gorillaz. Yo los quiero mucho, no olviden ser buenos con más personas. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!